Después de conseguir el título de la Apertura 2023, el Club América y André Jardine han comenzado a preparar los refuerzos de cara al Clausura 2024. Con el bicampeonato como meta, la calidad de la plantilla de las Águilas debe mantenerse como la mejor del fútbol mexicano. Y ahora, el lateral tanto izquierdo como derecho, son la prioridad para el conjunto de Coapa. Ante la baja de Miguel Ayun por retiro y los rumores de posibles salidas de elementos importantes como Jonathan Rodríguez, Richard Sánchez, Leo Suárez, entre otros. Se espera un mercado bastante movido para el América, que tiene hasta el 31 de enero para conseguir refuerzos. Tomando en cuenta esto, las opciones de las Águilas en ambas laterales destacan por ser tanto de la Liga MX, como del fútbol europeo. Tras el retiro de Miguel Ayun, la edad de Luis Fuentes, la posible salida de Emilio Lara y el cauteloso rendimiento de Salvador Reyes. Kevin Álvarez luce como la única opción sólida del América en la lateral defensiva. Ante esto, el nombre de Gerardo Arteaga ha tomado fuerza como nuevo refuerzo de las Águilas. El futbolista del Gent de Bélgica y de la selección mexicana también cuenta con propuesta de Chivas, sin embargo, se dice que la oferta azulcrema le resulta más atractiva. Arteaga llegaría a ocupar el lateral izquierdo, puesto que disputaría con Luis Fuentes, que ya cuenta con 37 años. Por otro lado, el América no estaría conforme con tener a uno de los mejores laterales derechos mexicanos como lo es Kevin Álvarez, ya que se rumora que buscarían el regreso de Jorge Sánchez, que pertenece al Ajax, pero se encuentra a préstamo con el Porto, donde apenas ha jugado 11 partidos. Se dice que la oferta del América para convertir a Sánchez en su nuevo refuerzo sería de un préstamo con opción a compra obligatoria. Esta compra se haría una vez finalizado el Clausura 2024. Ricardo Chávez y Omar Campos como refuerzos plan B para el Clausura 2024. Si bien las opciones de Arteaga y Sánchez lucen como las más atractivas de cara para el Clausura 2024, el América cuenta con otras opciones de refuerzos. Ambas opciones son futbolistas de la Liga MX, siendo Omar Campos el primero de ellos. El futbolista de Santos fue pretendido por las Águilas previo al inicio del torneo pasado, sin embargo no se pudo concretar el fichaje. Ahora, se espera que los azulcremas presenten una mejor oferta por el mexicano, que disputó el 99% de los minutos posibles de los laguneros en el Apertura 2023. La opción B de lateral derecho es Ricardo Chávez del Atlético San Luis, siendo un viejo conocido de André Jardine. Recientemente fue convocado por la selección mexicana para el duelo amistoso ante Colombia, además de disputar el 89% de los minutos con los potosinos. Sin embargo, la prioridad en el puesto sigue siendo Jorge Sánchez, no solo por el renombre, sino también por la edad, ya que Chávez cuenta con 29 años, a comparación de los 26 de Sánchez.